A ver, chicos, buenos días. Vamos a esperar un par de momentitos. Hay problemas técnicos con los chicos que no vienen, no sé. Difundir a otras culturas, ¿no? ¿Qué pasa? La... la cosa, te lo digo. ¿Qué estaba pasando? Ojalá que nada malo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, chicos, vamos a ver. Ustedes harán el efecto multiplicador, pues. A ver, ya. Bueno. Datos importantes que debes saber a partir de ahora. El primero, ya no se va a utilizar el Face. No, le decimos adiós. Esa época ya fue ya. ¿Ya? Cualquier tarea que mandes por ahí va a ser anulada. O voy a tratar de anular ese Face. No sé. Ya veré cómo le hago, de repente elimino a los grupos, no sé. Pero el punto está que ya no se puede utilizar el Face. A partir de ahora ha llegado la hora de la era del data call. Los chicos, todo va a ser data call, tareas, los links se mandan por data call. ¿Ya? Entonces ya tú debes saber ya, ¿no? Ah, la romina. Pero chicos, entonces tienen que tenerlo bien presente esto, ¿ya? Que a partir de ahora todo es por data call, ¿ya? Así que, así como el modo que de repente tú, si llegaba la fecha, ya no puedes mandar tu tareita, eso va a pasar. Eso puede pasar, ¿ya? Y no queremos que pase eso. ¿Ya, jóvenes? Entonces, tengan en cuenta, tengan mucho cuidado. Ya vamos a comprar las pantallas, porque ya son cuatro. Y con otra cosa importante. En los registros, a ver, se está tomando en cuenta uno los orales. Este año 2021. Hay varios que no me han entregado la tarea. Son pocos los que me han entregado la tarea. No sé, han tenido problemas, qué sé yo. Pero tengan cuidado porque en sí, hasta ahorita yo no he puesto todavía, no pongo la nota de los orales, ¿sabes? Pero tú sabes bien si has estado participando o no. Tú sabes bien. ¿Ya? Entonces, tenlo presente, ¿ya? Tenlo presente por si pasa algo. Por ejemplo, acá yo tengo los orales. HP. A ver. Varios han faltado. Por ejemplo, este alumno. Puro 05. ¿Ya? Yo voy a llenar los registros orales. ¿No? El puro 05. Entonces tienes que tener en cuenta. El hecho de que no, que ya yo falto, me libero de los orales. ¿Sí? Algunos piensan eso, ¿no? Pero yo te dije desde el inicio, ¿no? Se está tomando en cuenta los orales, ¿no? Aquellos que han estado ahí, buena participación, ya, bueno, ya está. No tienen problemas. Pero aquellos que no, sí van a tener problemas, chicos. ¿Ya? Entonces, tus orales es todo, menos en tutoría, ahí sí no. ¿Ya? Entonces, vamos a... rápidamente. A ver, pues, a ver, de la cruz ingresando.
Entonces, bueno, vamos a ir a tutoría. Buenas tardes, profesor. Buenos días, buenas tardes. A ver, chicos. Hoy día nos toca hablar sobre las emociones y sentimientos. Algo muy común. Pero digamos que en época de pandemia, algo muy trascendental, vital, esencial, crucial, ¿verdad? Y póngale todos los sinónimos que ustedes quieren. Pero las emociones tienen que ver mucho con la salud, ¿no? Con la salud, tus estados de ánimo, ¿no? Puedes cometer locuras, ¿ya? Así que téngalo presente para que no puedan controlar. En el Perú, es uno de los países que no tiene una cultura de salud mental. Para el Perú no existe la salud mental, ¿no? No le toma importancia a la salud mental. Para el Perú solamente le importa la salud física. Nada más. ¿Ya? Entonces, tienen que tener eso en cuenta. ¿Ya? Para evitar caer en estos, en esas trampas, en estos, hoyos mentales, por así decirlo. ¿Ya? Hoy día vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a hacer cada uno de ellos, no se preocupe, ¿ya? Estoy tranquilo, yo nervioso. No, no. Ya está. A ver, tenemos acá. No dice, recuerda, tiene que copiar lo que está en tutoría. Yo voy a revisar, ¿no? Voy a revisar que han copiado lo que está en tutoría. Se copia a partir de ahora. La semana pasada ya no, pero a partir de ahora sí se copia, chicos. Estoy avisando para que luego no me digan, no me avisó, profesor. ¿Ya? Así. Entonces vamos a ver esta parte. La personalidad. La personalidad tiene mucho que ver con las emociones, cómo te sientes, cómo te valoras, ¿no? Por eso nos dice aquí, es un padrón único de conductas. Padrón único de conductas, ¿ya? Tiene que tenerlo muy en cuenta, ¿ya? Estamos viendo, la personalidad es un padrón único de conductas, cada uno tiene sus propias conductas, ¿ya? Y bueno, pues, en base a eso, vas desarrollándote, vas a crecer como persona, te vas a quedar en cierto lugar, ya depende de ti, ¿ya? Pero siempre y cuando no perjudique a otras personas, pues, ¿ya? Patrón de conducta, sentimientos, tu pensamiento, tus actitudes propias del individuo, pero su desarrollo depende de las condiciones sociales, siempre, como hemos visto, ¿ya? O sea, tu personalidad tiene mucho que ver con los sentimientos que tienes tú, que desarrollas a ti mismo, con tus actitudes, qué actitudes positivas, negativas, ¿no? Si eres individualista, ¿no? Pero siempre depende de la sociedad, cómo te desarrollas tú en tu entorno social, ¿no? Bueno, yo sé que si estuviéramos en clases, ¿no? Conversarían, ¿no? Porque es parte de la sociedad, ¿no? Socializar, conversar, bueno, no nos vamos a esconder como Portela, que está en su biblioteca ahí, está en la casa, tiene una máquina Portela, porque apenas está que se mueve Portela, se mueve su cabeza, pero la imagen, ¿no? No se distorsiona, eso quiere decir que tiene una buena tarjeta gráfica, y, igual de la cruza. De la cruz no tanto, ¿no? Porque sí se nota que cuando se mueve se distorsiona un poquito la imagen, pero bueno. Esa es la tarjeta gráfica, pues. ¿Ya? Entonces, luego, ¿qué más tenemos acá? Ya hemos visto la personalidad. Tenemos aquí su importancia.
Luego tenemos acá la autoafirmación, ¿ya? En cada diapositiva hay poco texto, no se preocupen, ¿ya? No van a pensar, oh, Dios mío, voy a tener que comprar 10. No. Es que las diapositivas son para poner menos texto, no siempre y cuando sean palabras, ¿no? Cuando son esquema ya, eso ya depende, ¿no? La autoafirmación dice, es consolidarse como eres, con tus defectos y tus virtudes. Tú mismo debes saber cuáles son tus defectos. A ver, Portela, ¿sabes cuáles son tus defectos? Portela la una. Portela la dos. Portela la tres. Ya, no sabes, porque no se conoce, no hay una autoafirmación ahí. Ya, a ver, Rodrigo, ¿cuáles son tus defectos? ¿O qué defectos crees tú que tienes? Creo que demasiada inseguridad. Ya, a ver, inseguridad. Yo, mi mayor defecto es que no soy conformista. No me conformo con lo que hago, ¿no? Por eso es que hago algunas cosas, ¿no? Lo estoy cambiando. Así, ¿no? Entonces, tú tienes que saber, conocer cuáles son tus defectos y tus virtudes. Yo sí soy amante de la puntualidad, ¿no? Y también soy adicto a las prácticas. Ese es mi hobby, mi pasatiempo. Entonces, tú tienes también que saber, tienes que conocerte a ti mismo, ¿no? Dice acá, es consolidarse como eres, con tus defectos y tus virtudes, gratificando tu personalidad y actuando con seguridad. Te conoces a ti mismo, sabes cómo eres y por eso sabes dónde meterte, pues. Sabes dónde meterte, te vas a meter, vas a buscar trabajos donde sabes que tú vas a poder rendir porque sabes cuáles son tus debilidades, tus virtudes. Vas a evitar algunas amistades. De repente tú sabes que eres fácil de convencer y vas a evitar amistades que sean perjudiciales, pues, porque te pueden influenciar rápidamente. ¿No? A mí yo soy de esos que me influencia rápido, ¿no? Entonces tienes que evitar todo eso, pues, ¿ya? No vas a estar mala. Luego, ¿qué más tenemos aquí? Rasgos de la personalidad. Tenemos aquí lo siguiente. Dice, son las formas estables de actuación de la persona. ¿Ya? Son las formas estables de actuación de la persona y de cada rato se dirige desde el polo que lo constituye, el polo opuesto, ¿no? Digamos, cuando tú haces algo bueno, lo positivo, el polo opuesto es lo malo, pues. Entonces tú, según tu personalidad estable, sabes qué cosas buenas tienes que hacer. Sabes que lo negativo está mal. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo aquí. Si de repente aparte que te estoy ayudando, ¿ya? Te estoy ayudando. A ver. Todos saben que no pueden hacer trampa en los exámenes. Está mal. Pero aún así, siempre hay un grupo, ¿no?, que trata de hacerlo. Por ejemplo, miren acá. En los exámenes, en Datacole, te avisa cuando tú te crees tan vivo, pero te crees tan vivo que haces el examen varias veces, ¿no?, para sacar la mayor nota. Acá tenemos este examen. Mira, esta alumna ha hecho 6 veces el examen, ¿ya? Pero aún así, ¿no?, la plataforma solamente califica el primer examen. En este caso, esta alumna sacó 2. Sabía que tenía 2. Entonces, por eso abrió otra página e intentó hacer otro examen. Pero ella no sabía de que el programa solamente le acepta el primer examen. Así que ustedes, cuando tengan que hacer cualquier examen, no te hablo solamente de mis cursos. Esta plataforma casi que toma todos los exámenes. Así que, con cuidado, 5 minutos antes, entran a la plataforma, vean, porque tú sabes que el examen, el profesor tiene que activarlo, ¿ya? Y reinicien la página, porque este programa trabaja así, tienes que estar reiniciando, ¿no? No entra, no sale la página, tienes que estar reiniciando, ¿no? Entonces, tienes que tener en cuenta esto, ¿no?
Y ella ingresó a las 8:45, ingresó, ¿ah? Y así, ¿no? Lo normal es que esté en cero. Cero intentos es cuando tú entras a dar el examen y estás con tu examen original. Acá este chico intentó dos veces, pero igual el examen también, solamente le promedia el primero. Entonces, a mí no me gustaría que esto pasara con ustedes, estos chicos. La verdad, no me gustaría que esto pasara con ustedes. Por eso acá te dice, el rasgo de la personalidad. ¿No? Tú ya sabes ya cuál es el polo positivo y cuál es el polo opuesto que tú tienes, porque te conoces. ¿Ya? De lo bueno viene lo malo, es polo opuesto, ¿ya? Y si tú no sé, no estudiaste o de repente pasó algo y estás desesperado y dices, no, bueno, por primera vez no va a pasar nada, sí pasa, jóvenes. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso, por favor, ¿ya? Para que no pase nada malo. ¿Ya? Luego tenemos, entre los tipos de personalidades, tenemos el extrovertido y su contraparte, el introvertido. Son dos opuestos, dice. Cuando te habla de el primero, ¿ya? Se refiere al extrovertido, ¿ya? Y el segundo se refiere al introvertido. O sea, el extrovertido es aquella persona que es abierta y cordial. Abierta, cordial y cálida. ¿Ya? Esa es su personalidad, sus emociones están ahí, dispuestos a apoyar a los más necesitados, al prójimo. Pero el introvertido, que es el segundo, es cerrado, distante, frío, solamente piensa en sí mismo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver qué tipo de personalidad tiene. Estamos viendo acá, ¿no? Tú sabes, ya, ahora tú te identificarás, ¿no? Que abierto, cordial, cálido, ah, él es extrovertido, ¿no? Él es cerrado, distante, frío con los demás, él es introvertido, ¿ya? Y si sabes eso, ya sabes, tienes que trabajar para mejorar, trata de mejorar, ¿no? Ahora, luego. Profesor, ¿no? Disculpe, una pregunta. ¿Qué? ¿Por dónde va a subir el video? Allá, como yo, bueno, este combinado viniste un poquito tarde, ¿ya? A ver, voy a repetirlo. A partir de ahora, ¿ya? Y pasen la voz, el efecto multiplicador, acabó la era dorada del Face. Acabó, le dijimos chao. ¿Fue un bonito, una bonita experiencia? Sí, ¿ya? Pero a partir de ahora, Romina, las invitaciones de Zoom por el Face. Las tareas por el Face. Los videos por el Face. Todo se va a subir, ¿no? La norma dice que los profesores tienen chance hasta las 5 de la tarde. No, pregúntale al coordinador. ¿Ya? Hasta las 5. Yo lo puedo subir ahorita, sí, pero yo ahorita me voy al banco a pagar mi deuda. Sí. Profesor, hola. Entonces, los exámenes en línea serían por data call nomás. Los exámenes van a ser por data call. ¿Ya? Entonces, por eso le digo, entre 5 minutos antes, ¿ya? Abran el intranet, estén ahí, ¿ya? Y suácate, ya, empiecen. ¿Ah? Si bien es cierto, el examen está programado de 3:30, 4:30, de 4:30, 5:30 y así sucesivamente, no quiere decir que el examen dure una hora, por si acaso, ¿ah? Les estoy avisando, no quiere decir que el examen dure una hora. El examen dura 35, 45 minutos, ¿no? Yo pienso que son 35 más, ¿ah? Y el tiempo que te sobre es para que uno, tú tengas tiempo de ingresar al otro examen, porque acuérdense que algunos tienen la regla un poquito lenta y no pueden entrar tan rápido como otros, entonces por eso se está tomando esa precaución. Si tú vas a esperar último minuto, bueno, ya sabes que cualquier cosa te puede pasar último minuto, ¿ya? Entonces, hemos visto la primera personalidad, luego tenemos la segunda. El amable y el oposicionista, ¿ya? Dice, el primero, el amable, es una persona empática o empático, ¿ya? Se pone en lugar del otro. Por ejemplo, imagínense que Portela tenga problemas, ¿no? Y Vergara diga, no, tengo que ver al amigo, yo sé lo que es tener problemas, ¿no? Se pone en el lugar de otro y lo apoya, ¿no? Por eso dice,
El amable es una tiene la personalidad colaborativa. Le gusta colaborar, ayudar a los demás. Y el segundo, o sea, el oposicionista, es poco cooperativo. Te va a cooperar, sí, pero pocas veces. Es poco cooperativo y reservado, ¿no? Se lo guarda para él, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya, alumnos? ¿Ya? Para evitar problemas. Luego tenemos acá. Vamos a bajar un poquito. Vemos aquí. El responsable y el irresponsable. Bueno, eso ya pienso que está de más, ¿no? Pero igual, vamos a ver. El primero dice, el responsable es persistente, organizado, controlado, inmotivado. ¿No? O sea que a él nadie lo tiene que motivar, él solo se motiva. ¿Ya? Entonces, y el segundo, el irresponsable, bueno, es errático, desorganizado, cambiante en su mente. ¿Ya? Entonces, este es el otro tipo de personalidades que tú tienes que conocer. Evalúate, a ver. Eres de ese tipo, eres irresponsable. Si eres responsable y te evalúas, todavía estás a tiempo de cambiar. Para bien. ¿Ya? Entonces, más que todo, ¿ya? Tú mismo sabes cómo es. Luego, la persona estable y la persona inestable. Dice, el primero es equilibrado. O sea, la persona estable es equilibrado. Controla sus emociones, ¿ya? Es equilibrado con adaptación emocional, ¿ya ves? O sea, no deja que las malas noticias le afecten su rendimiento, ya sea laboral, escolar, académico, no deja que lo afecte. ¿Acaso la persona inestable dice tiene estados emocionales altos, con ansiedad, es ansioso, no controla sus emociones, presenta periodos de frustración, depresión, es impulsividad, agresión y vulnerabilidad, ¿ya? En cualquier momento te puede pegar. Puede estar triste, es inestable, no controla sus emociones, ¿ya? Y eso es lo que usted tiene que evitar. Si más o menos ustedes conocen a gente así, tienen que más o menos aconsejarles, ¿no? Buscar ahí por internet algún consejito, ¿no? O si en el caso fuera algo más extremo, ya pedir ayuda a un psicólogo, por eso el colegio tiene psicólogo, psicóloga, ¿ya? Para que cuando usted se sienta deprimido, así, vaya, pidas ahí, quiero el psicólogo, tengo tal problema, ¿no? Luego tenemos acá, la persona abierta versus la persona cerrada. Dice, la persona abierta busca y aprecia lo nuevo, ¿no? Para él, lo nuevo es bueno. Por ejemplo, data call. Muchas mamitas, Dios mío, no, que no se puede, que cómo es posible, que estamos mejor en el Face, ¿no? Y le tienen temor a lo nuevo, ¿no? ¿No? Eso no es una persona abierta al cambio. Por ejemplo, ahora, ¿quién iba a imaginar que dictaríamos clases por internet? Mira, varios profesores se han tenido que adaptar, incluso tú, Juan, de repente, tu papá, de repente, más que todos los que trabajan, ¿no? Ya sea que sean por remoto o estén ahí presencial, tienen que usar la mascarilla, aprenderse los protocolos de emergencia, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona abierta para apreciar lo nuevo, comprender lo nuevo, ¿no? Y mejorar como persona, ¿no? Aprecia lo nuevo, lo desconocido, ¿ya? Da apertura a sus sentimientos y valores, ¿ya? En cambio, la persona cerrada es insensible a lo nuevo, o sea, como que le molesta lo nuevo, el cambio, no pasa por las nuevas experiencias, le gusta estar con lo que ya sabe, con lo que ya conoce, con lo que ya domina. Por eso este año, ¿ya? A pesar de que, no todos, ¿sabes? Pero a pesar de que un grupo de madres no quiso data cole, pero
Se ha implementado. La plataforma está aquí, se queda aquí el 2021, full data core. Por eso yo les he dicho, chicos, todo va a ser por la plataforma, ya sea las clases, las tareas, ¿no? Entonces, en base a eso, tienen que tener mucho cuidado, jóvenes. Yo sé que de repente en el Face, yo te ponía a poner tarea fuera de fecha, ¿no? Y tú podías mandar la tarea, ¿no? Y ya, bueno, te tranquilizaba, decía, bueno, ya está. Mandé la tarea. Pero DataCole es una plataforma así como en modo, ¿no?, que sí te revisa. Tiene su controlador de fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú no presentas las tareas, ¿no?, el programa te avisa, pues. Por ejemplo, mira, acá yo tengo esto que está acá, ¿no? Estamos en la tarea 3, ¿ya? Esta tarea supuestamente vence hoy día, a las 3 de la tarde, ¿no? Hoy día vence esta tarea, ¿no? Vamos a ver entregados. A ver. Solamente dos me han entregado nada más. Ahora, yo lo que quiero preguntarles, chicos, ¿por si acaso les ha llegado su nota? ¿Ah? No. No, no ha llegado. Porque yo le he hecho ayer a las 12 de la noche. ¿Lo han revisado por si acaso? A esa hora no. Yo lo envié y sale en revisión. Entonces, todavía no le importa. Lo que pasa es que yo he puesto la nota en letras, ¿ya? Y como puedes ver, aquí están los comentarios, ¿no? Aquí está, yo puse la letra, por ejemplo, puse letra A y puse el comentario, ¿no? Te falta tal, ¿no? Pero estoy viendo que letras creo que no te recibe la plataforma. Por eso quiero que ustedes, como yo lo he hecho en la noche, hoy día, entren y se fijen y si está su nota, ¿ya? Si está en letras, ya normal. Ya. Si profesor, no está, disculpe, ¿sí? ¿Qué curso es? Creo que es cívica. Cívica, o desarrollo personal. ¿Ya? Que todavía tiene plazos a las 3 de la tarde para enviar. Esta es la última tarea. ¿Ya? La última tarea. Por eso le dije, no esperen la última hora para entregar la tarea. Obviamente que de esta tarea, yo todavía no lo reviso, pues, porque es hasta las 3. Pero si me voy a la tarea número 2, ahí sí ya debe estar, pues ya usted ya lo debe tener ya. Esta es la tarea número 3, ¿sabes? Ahora la tarea número 3. Espérate esta tarea. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo yo la tarea. Tarea número 1. Solamente dos han entregado, ¿no? Esta tarea, la tarea número 1, acá hay dos, porque teóricamente también lo podían mandar por el Face, ¿no? Pero yo he revisado los Face y estoy escribiendo, no, no hay tarea, no hay tarea. La tarea número 2, que yo les dije, chicos, usen la plataforma. Díganme, aquí sí está su nota, mira. No sé si les ha llegado. Aquí, no te puedo poner dos notas, no. Lo mandó dos veces el archivo, Rodrigo. ¿Ya? Solamente te estoy calificando uno nada más, ¿ya? Pero la mandó dos veces. O sea, no, el requisito no hay casillero para dos Rodrigo. Así que vas a disculpar, ¿no? Pero en otros cursos yo he intentado poner la letra, porque acuérdense que el primer y segundo usa letra. Por eso ustedes van a revisar y me tienen que decir mañana que nos toca, profesor, sí, sí me llegó mi nota, que es en letra. Porque si no, bueno, ya tendré que poner el número, pues. ¿Ya? Eso más que todo. ¿Ya, jóvenes? Entonces vamos a terminar rápidamente. Ya no nos queda mucho. ¿Ya? Vamos aquí. Ya hemos visto la persona cerrada y cerrada. Ustedes tienen que ser positivos a este nuevo cambio que es DataCall. Ahora, ¿qué pasa cuando estás mal en tu personalidad?
¿no? Síntomas para una personalidad anormal. Atentos aquí, chicos. Puede pasarle, de repente pueden conocer a alguien, ¿no? Las personas con problemas de personalidad son incapaces de adaptarse al ambiente social. En este caso vimos un ambiente cibernético, pues, o un ambiente virtual. Tienen que adaptarse a este ambiente virtual, ¿no? Si no, ya hay problemas ahí. Son impulsivos y agresivos, ¿no? Ellos que buscan pelea, ¿no? Constantemente buscan pelea. Cambian constantemente de objetivo. Tu objetivo, por ejemplo, puede ser aprobar con 16, el trimestre, no sé, sacar 18 o 20, pero no cambiar. Pues, si tú te planteas, pudieras sacar, obviamente que primero hay que empezar con un objetivo pequeño. Pues. Si tú empiezas con un objetivo muy grande, no lo vas a poder cumplir pues, al inicio, ¿no? Y vas a estar cambiando de objetivo. Cuando siempre se empieza con lo más pequeño, cuando ya lo logras, ahora sí me voy a lo grande. Pues, ¿ya? Por eso este tipo de personas cambian constantemente su objetivo, no pueden frenar sus caprichos, ¿no? ¿Qué sé yo? Comer una galleta, salir con los amigos, ¿no? No pueden, ¿no? Tienen poca capacidad para amar y apreciar el valor de las demás personas, por este caso, ¿no? O sea, cuando te ayudan, uno es bueno. Tú tienes que dentro de ti tener la capacidad de decir, ah, ya, este es una buena persona, tengo que ser su amigo de él, ¿no? Pues un buen compañero, ¿no? Me voy a juntar con él, ¿no? Tienes que tener esa capacidad. Este tipo de personas no tienen esa capacidad de amar y apreciar a las demás personas, pues son indiferentes, ¿ya, chicos? Entonces, hasta aquí es el tema yo de tutoría, ¿no? Hasta ahorita que estoy viendo. Vemos aquí que solamente han asistido 2, 4, 6. ¿Ya? Espérate. Romina está aquí. Mendoza ya llegó. Está aquí Pari. Está aquí Portela. Profesor, los temas anteriores también tenemos. No, los temas no. A partir de aquí nada más, ¿no? Porque ya sería ya mucho trabajo para ustedes. Y acuérdense que están en el examen. Tenemos a Armin Sánchez. Tenemos a Romina Vergara. ¿A quién no le he nombrado? De la Cruz, ¿no? Sí, de la Cruz. A todo de la Cruz. Ya está. ¿Ya? Bueno, chicos, eso ha sido todo, ¿no? Recuerden más o menos que... tienen que estar constantemente atentos a las indicaciones que los profesores le van a dar por el grupo de segundo, ¿no? Algunos de repente ustedes, no sé si han entrado de frente a la plataforma porque les han dicho a partir de ahora por la plataforma o han buscado el enlace en el WhatsApp, no lo han encontrado. Sí, este es el primer tema, Romina, ¿ya? Esta es la primera unidad. La segunda, diré, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya, jóvenes? Hay que tener cuidado, hay que estar al tanto, sí. De repente, tus demás compañeros no han faltado porque han querido, sino porque no han encontrado el link, ¿no? Y de seguro van a decir, no encontré el link, profesor. Y no han leído, pues, no han estado al tanto de las indicaciones. He visto que algunos profesores le han dado su balotaje, bueno, ya está, ¿no? De repente su curso es súper difícil, ¿no? Pero bueno, ya chicos, entonces, si no hay más preguntas ya para terminar, hay más preguntas, todo conforme, ya saben cuáles son las nuevas normas, hoy día hasta las 3, bueno, su tarea ya tiene que estar hecha, ¿no? No van a esperar la última hora, ¿no? Recuerden que las clases terminan a las 3, ¿no? Mandaron, pues ya saben, ¿ya? Yo les dije siempre, no esperen la última hora porque de repente el programa, todos los alumnos quieren entregar hasta la última hora. Se colapsa, ¿no? Entonces por eso no deben esperar la última hora, ¿ya? Traten de enviar, ¿no? La tarea. ¿Ya? Bueno, chicos, eso ya todo, nos vemos. Ya saben, si hay algún problema, tienen que comunicarme. Profesor, no puedo mandar la tarea y ya, voy a tratar de darte más plazo, pues. ¿Ya?
Cuídense, chicos, nos vemos. Chaito.